Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Good evening. How are you? Very good. Very good. That's wonderful. And the rest of the class, how is it doing? ¿Cómo está el resto de la clase? Con sueño. Con sueño. Ay, no me diga. ¿Quién me dijo con sueño? Víctor, ¿fue usted? ¿O quién? ¿Quién me dijo con sueño? ¿Quién fue? Cuéntenme. Ay, no, no me diga con sueño. Miren que hoy también yo me veo con mucho sueño, para serles honesta. Así que perdonen, miren que hoy entré un poquito tarde, pero es que también fue mi culpa. Venía corriendo, así que, let's see, right? I'm going to stay 3 minutes, right? Or at least 4 to complete the hour in the video, right? Yo me voy a quedar un ratito más después de la conferencia para completarles el tiempo, porque este tiene que ser una hora, ¿verdad? Y fue mi culpa entrar tarde. Me da mucho gusto verlos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme. A ver, hagamos, make friends for a little bit. Hagamos amigos para un ratito. ¿Cómo Con estuvo su mucho día? trabajo. Con mucho trabajo, de verdad. Ah, Sí. Somos dos. Pero si no. Que no entren los soldados ahorita que andan haciendo requisas. ¿A dónde? No sé, me vivo. Santo Dios, no me diga eso, no me esté asustando. No quiero que me vayan a venir a tocar la puerta. ¿Verdad? Espero que no entren con patada al picho. Ay, señor. Y todos así, compañera, saluden. Oh, you're in the class and saying hello, right? Yeah, it's been crazy. Be careful, right? Ha estado como que un poco la situación bastante complicada, pero todos traten de cuidarse, ¿verdad? Lo más que les puedo decir, it's horrible that they've been searching on your purse, something, right? And you don't have anything. Es feo que sí, que le estén a uno revisando, ¿verdad? Especial y su cartera, ¿verdad? A uno, de señorita, de ahí. Y yo así, esto no es góndola del shopping, amigo. Like that, right? But anyways, be careful, ¿verdad? Cuídense mucho. Y a pesar de que, pues, hay mucho trabajo, o los que estudian, ¿verdad? Demasiadas tareas o demasiado trabajo, y hay que agradecer de que, pues, los que tenemos empleo, ¿verdad? Hay manera de llevar algo de comer a casa, ¿verdad? En mi caso, la pastry, en mi caso, la repostería, ¿verdad? I love the pastry. Y, pues, para otros, los gustitos, ¿verdad? O para la familia. Así que, even though I know you are tired, we need to continue. Aunque yo sé que están cansados, vamos a continuar, ¿verdad? Pero qué bueno que estén bien y que ya estén por acá todos, o la mayoría. So, let's see. Yesterday we stopped here. Aquí paramos, ¿verdad? Si no estoy mal yo. O paramos acá. ¿Cuál fue? ¿Quién se acuerda? No, la de adelante. En la de adelante, esta. Sí. No, sí. Ok. So, acá estábamos y creo que por acá les tengo el documento. Sí, ¿verdad? Era este. Acá estábamos, ¿verdad? Pues acá era lo que estábamos viendo. The demonstratives, right? Let's recap the demonstratives. Vamos a recordar un poquito los demostrativos, ¿verdad? In the demonstratives, we have the demonstrative plus the verb be, either singular or plural, depending on what you are talking about. Your noun, right, which is going to be either singular or plural, depending what you're talking about, the complement plus the point. Haciendo un pequeño repaso de esto, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ayer, tenemos la oración 1 y la oración 2, ¿verdad? La oración 1 es una singular, la oración 2 es una plural. Entonces decíamos que en los demostrativos, ¿verdad? Íbamos a tener el demostrativo, que es this or that, más el verbo be, ¿verdad? Que tenemos is or are, dependiendo de lo que usted tenga, singular o plural,
Y vamos a tener una pequeña variación. Vamos a agregar el artículo, ¿verdad? Que era el que estudiábamos el día de ayer. Si es singular, ¿verdad? Si es singular. Entonces, como lo podemos ver acá, dice que es una computadora en la mesa. Ahora bien, tenemos los plurales. En el plural dice que hay computadoras, ¿verdad? En la mesa. Esa S que nosotros le agregamos al final en nuestro español es la misma S que nosotros le estamos agregando al final en el inglés, ¿verdad? Y aquí tenemos la plural. Recordemos, si yo tengo this are, yo voy a tener una S al final de mi noun, ¿verdad? El que esté ocupando. Y si yo tengo this is, yo voy a tener el artículo, ya sea a or an aplicado, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte de los demostrativos. No sé si ustedes acá tienen pregunta, duda, comentario, que haya quedado de ayer algún pequeño gap o algún hoyito por ahí, ¿verdad? Que haya que taparlo para que no tengamos gotera después. Ustedes me dicen. Let me do an accommodation here. Ajá. Todo bien. Qué bueno. Gracias por utilizar el emoji, ¿verdad? Así puedo ver por acá. Veamos. Quizás me van a ver más cerquita. I just accommodate myself. Aquí tengo las questions, ¿verdad? Recapitulando. Let's recap the questions. In the question, it says, or in the platform, right? It's giving us the suggestion that we can use a double-edged question plus the verb be, once again, either singular or plural, the demonstrative, either singular or plural, plus the question mark, right? So here we have some questions. It is, what is this, right? It is a computer, or you can say it's a computer. Once again, if you are able to see here, we are not going to have the demonstrative, but we are going to give the substitution for the pronoun, right? So that is something that you need to remember. Can you do it with the demonstrative? Yes, you can do it with the demonstrative. It's easy and convenient to do it with the pronoun. Yes, it's better. What do we have regarding to the plurals? What are these? They are computers or they are computers, right? So you choose which one you are going to use. Y aquí tenemos nosotros las preguntas, ¿verdad? Lo mismo con los demostrativos. En la plataforma nos propone o nos hace, ¿verdad? Entrar en este caso de ver una WH question que es el what, ¿verdad? Más adelante vamos a verlas todas. Con respecto al verbo, usted va a utilizar el verbo be, ya sea un plural o un singular. El demostrativo, ya sea en plural o singular, y lo que es pues el question mark, ¿verdad? Entonces, en el question mark, nosotros después del question mark, para dar la respuesta, nos propone que utilicemos un pronombre personal. En este caso, si es singular, usted va a utilizar it is, sin olvidar el artículo y el noun del que está hablando. Si es plural, usted va a utilizar they are, sin olvidar que tiene que agregar la S al final de su noun, ¿verdad? Entonces, acá pues tenemos. Quería ver si era Superman y mola. Ok. All right, then. So, let's see, right? What happens on virtual classes? A veces pasan las plenas clases virtuales, right? Yeah, it happens. Yeah, you should hear what you are able to hear, right? In other classes. Let's see. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Recordemos que usted puede utilizar siempre lo que es el demostrativo para dar su respuesta. Sí, es más conveniente sí utilizar el pronoun, pero si usted me da el demostrativo, ¿verdad? En un ejercicio yo se lo tomaría como bueno, porque es totalmente válido. Entonces, una de las reglas del inglés, para que ustedes la sepan, generalmente se dice que se contesta con el que nosotros estamos preguntando, ¿verdad? Eso es como una regla que se estandariza al principio, pero acá vemos que también existen otras opciones, como por ejemplo los pronombres personales, ¿verdad? Y es así. Quiero decirles que este this and this, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, son para cuando nosotros tenemos las cosas cerca de nosotros, ¿verdad? ¿Cerca en qué sentido? Al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Usted lo agarra o lo va a agarrar, ¿verdad? Lo tiene al alcance de su mano, ¿verdad? En este caso, es al alcance de su mano lo que usted tiene con estas this and this, con estos demostrativos, ¿verdad?
¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes. Ok. Bueno, bueno, pues. Pregunta, ¿cómo van con su plataforma virtual? Uh-huh. Completa hasta la sección 2. Hasta la sección 2 van ahorita. Muy bien. Excelente, entonces. Vamos a ver, pues. Por favor, avancen lo más que puedan, ¿verdad? Aunque si yo me atraso, ¿verdad? Si yo llegase a atrasarme, pues ustedes avancen, ¿verdad? En dado caso yo llegara a atrasarme. Vamos una pregunta, a ver. Tucho. Diga. En la sección 3 veo que aparece el midterm, que usted mencionaba. Uh-huh. ¿Lo vamos a hacer nosotros así por aparte o lo vamos a hacer en su clase? Ah, en este caso, fíjense que es opción de ustedes. Yo sugeriría que por favor lo hagan. Y ya pues nosotros lo vamos a revisar. Espero que el viernes lo podamos revisar. Yo creo que me falta poquito de esta sesión 2 para comenzar la 3. Y pues el viernes lo vamos a revisar, ¿verdad? Primeramente, el Old Matey si nos deja. Sí, fíjense que sí, ya esto es lo último de la sesión número 2. Y pues mañana voy a intentar iniciar la 3, que son las preposiciones. Ese es bastante sencillo, es bastante corta la de las prepositions. Pero si no la llegamos a terminar, mi sugerencia es que ustedes puedan hacerlo. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Incluso me pueden preguntar y yo con mucho gusto le voy a entregar la respuesta, ¿verdad? En este caso no hay ningún problema, por eso. Ok, gracias. Yep. Ya saben. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Acá en la plataforma no hay como que un ejercicio tan grande con respecto a sí a lo que hemos estado viendo, pero vamos a hacer este, que es el primero, ¿verdad? El 2.4. Entonces, veamos acá. Sí pueden ver la plataforma. Sí. Yes, teacher. Awesome. So if you're able to see the virtual platform, this is what we have here, right? We have some objects like the keys, the CD player. These ones are some bags. This is the watch. This is a cell phone, right? Pretty old cell phone. And this one are some glasses, right? Aquí tenemos las llaves, pues este famoso Tismac, ¿verdad? Un par de bolsos, el reloj, un teléfono y algo. Y algo old fashion, ¿verdad? Estos fueron de los primeros que vinieron. Y este es el sunglasses, ¿verdad? Lo que son los lentes de sol. Por si alguien se pregunta cómo se dicen los lentes que utilizamos para leer, ¿verdad? O para trabajar, son glasses, ¿verdad? Solo se dice glasses. Y este cuando ya son así, con esto, que son pues directamente para andar en el sol, son sunglasses, ¿verdad? Sunglasses. Dice en este caso las instrucciones, right? Instructions. Look at the image below from the correct question or answer, right? So let's see what's this, it says, right? It is a CD player, it is a backpack, it is a radio. Which one do you think it is? ¿Cuál es la que ustedes piensan que es la conveniente de la dos? Según la imagen. Player. El CD player, right? It's a CD player, as you might be able to see it here. What? They are backpacks, right? Which one are you going to use? What are these? What are these? What is this? Which one? What are these? What are these, right? Jeff, what's this, right? In the number 4. This one is the number 4, right? What's this? It's a watch. It's a CD player. It's a computer. Which one? It's a watch. It's a watch, right? The number 5, right? The number 5, let's remember that is this one. So what is, what's, what? Here we will have to write it down. There is cell phones. What it would be the question? What? What this is. What is this, right? All right. Yes. So what are those in the B? Which one do you think? This one, the 6. They are sunglasses, they are backpacks, they are cell phones. They are sunglasses. They are sunglasses, right? Let's submit it. All right, here we go.
just remember something. Everything that is coming in pairs is going to be plural. Recuerden algo. Todo lo que viene en este caso en parejas. Permítanme un segundito. Todo lo que viene en este caso en parejas. Todo eso es en este caso plural. ¿Verdad? Todo lo que venga en parejas. Como por ejemplo los lentes. ¿Verdad? Tenemos uno para cada uno de nuestros ojos. Entonces eso pues ya lo convierte en dos, por eso se hace plural. Aunque nosotros decimos unos lentes de sol, ¿verdad? Unos lentes de sol, como si fuera en este caso un individual del objeto. Pero en realidad el objeto para el inglés es totalmente en plural, ¿verdad? Entonces sería sunglasses. ¿Preguntas acerca de esto? Si ustedes las tienen. No. Ok. Vamos a ver ya casi que lo último con respecto a los plurals. Y era lo que estaba viendo acá. Here are the plurals, right? Y aquí tenemos nosotros los plurales. Plural nouns, spelling rules. Estas son las reglas del spelling de los nombres plurales. ¿Qué es el spelling? ¿Cómo se escribe, verdad? ¿Cómo se deletrea? Entonces nosotros tenemos regular nouns, ¿verdad? Tenemos los nouns que terminan en S, en CH, CH, X o Z. Tenemos los que terminan en F o FE. Están los que terminan en Y, los que terminan en consonante más Y, los que son irregulares, ¿verdad? Los que terminan en una vocal más la O, los que terminan en una consonante más la O y los que no cambian, ¿verdad? Que ya sea estén en plural o en singular. No cambian, ¿verdad? Entonces tenemos esta pequeña regla. Veamos y empecemos acá con la primera. ¿Sí pueden ver bien la imagen o está demasiado distorsionada? Ustedes me dicen. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Sí. Ok, si se ve bien, excelente. If you see me scratching, right? Si me ven que me estoy scratching, it's because I got an allergy. I don't know why. Tengo una alergia, así que, so I'm sorry, right? It's maybe a scratch, right? Así que me tenga que marcar. Lo lamento mucho. So, let's see. Plural nouns, right? We got the plural nouns. The regular nouns, right? It says that all of the nouns, to make it them plural, you need to add an S, right? Like car, cars. Like dog, dogs. Like book, books. House, houses. Apple, apples, right? So, en todas estas, dice que a todos los nombres que nosotros vamos a convertir a plurales, usted le va a agregar una S, ¿verdad? Hasta ahí, pues, estamos más o menos bien, que es la regla en general. Vamos con algo bastante interesante. Endings, right? Or ends in S, C-H, S-H, X, or Z, right? You are gonna add ES, right? Si usted tiene un noun que termina de esta manera, que termine con la consonante S, con la combinación de consonantes CH, SH, X o Z, usted va a agregar la ES, ¿verdad? Como por ejemplo, bus, buses, match, matches, ditch, ditches, box, boxes, quiz, quizzes, right? So you need to remember about that. Entonces tenemos que recordar eso. Fíjense que acá en quiz, a pesar de que termine en Z, es una excepción que tienen que recordar. Le van a doblar la Z al final, ¿verdad? Pero solo a quiz. Recuerden eso, van a doblar la Z al final, pero solo a quiz. ¿Se lo tiene que aprender ahorita? No, no se lo tiene que aprender, solo hay que repasarlo, ¿verdad? Veamos acá los siguientes. Ay, perdónenme, algo se me metió. Tenemos ends in vowel plus y. Si termina en una vocal, perdón, más la y, como por ejemplo day, key, boy, guy, donkey. Dígame, Carlos. Sí, Carlos. Ahí donde termina en Z, ¿sería todos que terminan en Z o solo especialmente a esta frase, a esta palabrita? Solo a esa palabra, solo a la palabra quiz. Thank you. Que se le va a doblar, ¿verdad? Que se le hace la doble Z, que se le pone la Z doble. Pero si ya solo termina en Z y no tiene, y no es quiz, solo se le agrega ES. Correcto. Sí. Thank you. You are welcome.
Veamos acá. Perdónenme, fíjense que he ido avanzando y mira, alguna palabra de lo del primero y del segundo que hemos visto que ustedes no conozcan y desean saber qué significa. Ajá. Ok. Ustedes me dicen. The match. El match es en este caso un partido, ¿verdad? Partido. Como por ejemplo tenemos los soccer match, ¿verdad? Los partidos de fútbol. Entonces match es un partido, ¿verdad? And dishes. Thank you. Y you're welcome. Dishes en este caso es plato, ¿verdad? Dish es plato y dishes son platos. Marvin, me iba a decir algo. Ya preguntaron lo que le iba a preguntar, teacher. Ah, ok, no hay problema. Sí, dish. Dish, sí, es plato, ¿verdad? El plato en general, donde nosotros tomamos nuestros alimentos. Alguien me dijo okay, otra. Gracias. Ya saben, para servirles. ¿Alguien dijo otra que es quiz, sí o no? Quizzes. Quizzes. Sí, en este caso, los quiz, fíjense que son lo que nosotros acá en nuestro buen salvadoreño llamamos laboratorio, ¿verdad? Cuando nos hacen en escuela. Pero en realidad allá no se le dice laboratorio, porque el laboratorio para ellos es el laboratorio donde estudian química, ¿verdad? Donde tienen química en este caso. Entonces, quiz es ese pequeño examen, ¿verdad? Que nosotros sabemos tener, el pequeño examen que nos pasan, por decirlo así. Un quiz es un pequeño laboratorio, ¿verdad? En nuestro buen español. Thank you, teacher. Ya saben. Thank you. ¿Alguna otra de la que pues estamos viendo acá? Ahorita vamos por este, ¿verdad? Por el número 3. Si tienen alguna ustedes. De ahí. No, en esa parte estamos bien. Yes. Yes, ok. So, here we have vowel plus Y. Tenemos la vocal más la Y. Si tenemos un noun, como por ejemplo en day, he, boy, guy, and donkey, nosotros tenemos pues que agregar la S al final sin hacer ningún cambio, ¿verdad? Solo se le agrega la S. Es como aplicarle la primera regla, ¿verdad? O la regla general. Y así es con los que terminan en vocal más una consonante, ¿verdad? Veamos los siguientes, que son los que terminan en consonante más Y. Entonces, estos sí. Tenemos un pequeño cambio. Usted va a borrar o va a quitar la Y y le va a agregar IES. ¿Verdad? Entonces va a decir city, cities, baby, babies, story, stories, party, parties, country, countries. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene uno que termina así, con una consonante más la Y, usted le borra la Y y le pone la IES. ¿Verdad? Así estamos. ¿Cómo vamos con estos cuatro que hemos visto hasta ahorita? Que es estos dos verdecitos y estos dos color naranja. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Tengo un chat. Bien, qué bueno. Vaya, esto le voy a dar recomendación. Sí, apréndanselos. ¿Por qué razón? Porque en el otro módulo ustedes van a ver algo que se llama presente simple. Y en el presente simple ustedes lo van a utilizar. ¿Para otro propósito? Sí. ¿Son las mismas reglas? Sí. Entonces, traten de practicarlos, de aprenderlo, ¿verdad? No solo lo dejen en esta clase, sino que pues háganlo con, ¿verdad? Con frecuencia de practicarlos y recordarlos porque les va a ayudar muchísimo. En especial los primeros cuatro, ¿verdad? Que hemos visto, los primeros cuatro, ellos les van a ayudar mucho. Así que let's try to practice, tratemos de practicarlos, ¿verdad? So let's see the light blue, right? In the light blues we have the ends in vowel plus O at S. Si termina en una vocal más la letra O, ¿verdad? Que es otra vocal,
usted solamente le va a agregar la S. Por ejemplo, su, sus, ¿verdad? Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos, right? Kangaroo, kangaroos, right? So, si usted tiene una vocal más la O, usted solo le agrega simple y sencillamente la S. Veamos la otra parte. Dice que si termina en consonant plus O, you are gonna add it S. So, if you have a consonant and you have the O, you will add the ES. Hero, heroes. Echo, echoes. Tomato, tomatoes. Potato, potato. There are two exceptions, the piano and the photo, right? In the piano are going to be pianos, and in the photo, it's going to be photos, right? Just these ones are exceptions to the rules, right? That ones you need to learn them. Esas, en este caso, la consonante más la O. Si usted tiene una consonante y una letra O, que sería la vocal, ES. Sin embargo, hay dos palabras, que es la del piano y que son las de las fotos. Son excepciones, ¿verdad? A la regla. Entonces, para ellas no aplica. Lo único que hacemos es agregar la S. Solo recuérdenlas, ¿verdad? Traten de recordarlas para no aplicarle la regla. ¿Cómo estamos hasta acá con los últimos? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí estamos bien? Foto, ¿cómo se pronuncia? Fotos. 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 Okay. Yes, fotos. Fotos. Mm-hmm. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Doubts? No. Do you have any doubt? No. No. Okay. Probably. Okay, si todo está bien, pues let's continue. Ends in F or FE, right? Termina en F or FE. En ese caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? It's gonna remove the F and the FE, and you are gonna add VES, right? Si usted tiene un noun que termina en una F y en una EF, lo que usted va a hacer es remover la F y, o la EF, ¿verdad? Y va a agregar la VES. Entonces nosotros tenemos leaf, leaves, wolf, wolves, knife, knife, life, lives, knife, knife, right? Y hay dos excepciones, que son roof, cliff. Roof, you are going to ask just only the S, and cliff as well. En ese caso, ¿verdad? Para esos que terminan en una F o en una FE, usted solamente cambia esa F o la FE por VES. Con excepción de lo que es roof y cliff, ¿verdad? Ellos solamente llevan la S. Eso es una excepción, ¿verdad? Son excepciones. ¿Cómo estamos hasta acá? Preguntas que ustedes tengan. Y perdón, se me volvió a pasar. Preguntas acerca del vocabulario. Por favor, si ustedes ven que se me pasa y usted tiene pregunta, interrúmpame, ¿verdad? Interrúmpame, interrúmpame. ¿Knife qué es? Los knife. Este, el último, ajá, ¿verdad? Sí, sí, el último. Cuchillo. Ah. Sí. El cuchillo, ¿verdad? De la, de lo que nosotros utilizamos de la, de los cubiertos, ¿verdad? De los cubiertos. Uh-huh. El cuchito de los cubiertos, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra que ustedes tengan? Leaves. Oh, the leaves. En este caso, pues son las hojas, si no me equivoco, permítame. Porque aquí o es la losa del pan o son las hojas, lo lamento. Mi cerebro todavía tiende a confundir esas palabras, lo siento mucho. Y han pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo. Sí, en este caso, la leaf es la hoja, ¿verdad? Estas hojas o este leaf se ocupa para las hojas, no las de papel, ¿verdad? En este caso, se ocupa para las hojitas de lo que es las que caen, ¿verdad? De los árboles, las hojas de los árboles. También puede ser para la de papel, pero en la de papel nosotros decimos page, ¿right? No decimos la leaf. Entonces esta por lo general se utiliza para la de los árboles. Uh-huh. Así que tenemos esta.
alguna otra que ustedes tengan. Cliff. Oh, los cliffs son los peñascos o los arriscos, ¿verdad? Eso es. Los peñascos o los arriscos. Gracias. Ya saben. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. ¿Qué significan kangaroos? Los kangaroos. Kangaroos. Los kangaroos, sí. They are in Australia, right? Are the those little animals. I don't know if you like the kangaroos, right? I love them. They jump, right? They jump and they have like a kind of a back here in their belly so they can carry out the babies, right? And they are in Australia. ¿Sí me explico qué son? No. No. Ok, estos animalitos están en Australia, ¿verdad? Saltan mucho. Ajá. Canguro. Sí, los canguros. Ajá, los canguros. Yes, the kangaroos, right? Son los canguros. Do you like the kangaroos? I love them. Yes, do you like them? Or you don't like too much? Little. A little, yes. They are a little bit dangerous, right? Son un poquito peligrosos, ¿verdad? They, when they are angry, they hit you, right? Le pegan a la gente. They jump and they do like this. So, es de que vean el canguro Jack. Oh, yes. Yeah, they should. Deberían de verlo por ahí, right? I'm going to do a parenthesis, right? Yesterday, I told you that I'm going to tell you the little chismecito on my parents' house, right? By the way, welcome to my house. Por cierto, bienvenidos a mi casa ahora. Esta es mi casa. That's why you don't hear too many sounds. Yesterday, my parents, they were watching a series that is called Tribunal de Menores, something like that. So they were really, 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 really excited watching that, right? And that's why they were making so a lot of noise there, right? So that's why I moved it today to my house. So welcome to my house. All right, right. So that was the little chismecito, right? Y ese fue el pequeño chismecito de ayer. Let's see. Questions about this. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de esto del vocabulario, de lo que estamos viendo? No, pues estamos bien. Veamos el chat. Estamos bien. Dígame, Maybelline. Ah, muchas gracias. Me alegra que me entiendan, ¿verdad? Me preocuparía si no me entendieran, porque entonces sí, ¿verdad? Very much true. Pero muchas gracias. Espero que sea un feeling de comunidad, ¿verdad? Y que me puedan entender. Y me alegra mucho. Eso es bueno. Mi propósito es que ustedes lo sepan, ¿verdad? Así que, thank you for that. I appreciate it. Y tomamos café, sí, correcto. El café es delicioso. No me digan de café. I want to leave that. Quiero dejar el café, ¿verdad? Okay. I love that emoji. Me gusta el emoji de Maple. Let's see. Questions. If you have any question. No? Shall we continue? Continuamos? Yep. Okay. So let's continue. Irregular nouns. Look, these irregular nouns, you will need to learn them, right? There is not any magic formula, unfortunately, for us to. So we need to learn them so we can identify them, how we are going to apply the rules and to which ones we are not, right? For example, we've had man, men, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice. For some people, right? So those ones are irregular nouns. Estos pues nombres irregulares, ¿verdad? Lastimosamente hay que aprendérnoslos para saber cuál vamos a aplicar la regla y cuál vamos a hacer el cambio, ¿verdad? No hay una regla mágica para poderlos aprender solamente estudiándolos y repasándolos, ¿verdad? Los irregulares son aquellos que cambian tanto su pronunciación como también su escritura, ¿verdad? Keep in mind that. Todo lo que le sea irregular o todo lo que le presente irregular acá en el inglés va a cambiar su escritura y su pronunciación. Entonces yo tengo de hombre, para decir hombres, ¿verdad? Yo voy a decir men. Y para decir hombre, yo digo men.
Child es pues un niño, y para decir niños es children. Foot es solamente un pie y feet son ambos. Tooth es solamente uno y teeth son todos, ¿verdad? Mouse, que serían los ratones, pues solamente es uno, y mice serían muchísimos, ¿verdad? Person solamente es una, y people pues sería toda la comunidad en general, un número inespecificado, ¿verdad? Entonces esos son los irregulares. No hay manera de, ¿verdad? No hay manera de aprendérselos. Así que solamente repasándolos, recordándolos. Por el momento, recuerden estos, son los más utilizados, ¿verdad? Son los más utilizados. Y vamos con los que no tienen cambio, como por ejemplo, chip, deer, fish, serious, species. Ellos, ya sea usted lo tenga en plural o singular, es el mismo. ¿Cómo yo voy a saber cuál es el plural y es el singular, teacher? Si me dice, I have a chip, right? Yo tengo una oveja, yo voy a decir, I have a chip. Y si yo quiero decir, yo tengo muchas ovejas, I have chip, ¿verdad? Sin ponerle el artículo. So, ahí va a depender de usted, de lo que me quiera decir y de lo que me esté escribiendo y cómo me lo esté pronunciando. Si usted me pone el artículo, ¿verdad? Del a, pues yo voy a entender que es una. Si usted no me lo pone, pues yo voy a entender que tiene probablemente un rebaño, ¿verdad? O muchas. Entonces, esto sería, ¿verdad? Así serían los que no cambian. ¿Hay más que no tienen cambio? Sí, hay un poco más, pero también estos son de los más comunes que se utilizan o de los más comunes que se logran ver. Y así que, pues, recuerden estos por ahora, ¿verdad? Por ahora, para empezar. Así que no sé si tienen preguntas de los plurales. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? De los irregulares, en el de men, no se le tendría que agregar una S. Siempre para hablar en plural sería men, no mens. En este caso, cuando ya son los irregulares, el que cambia, ¿verdad? El que tenemos ahí, este, el men, ya es el irregular. Aquí nosotros estamos diciendo hombres. Ahí usted no le va a agregar nada más. A ellos haga de cuenta y caso como que si esto no existe para ellos. Estos primeros de acá, los seis que nosotros tenemos acá, no existen para ellos, ¿verdad? Ellos tienen su propio, ¿verdad? Son exclusivos. Okay, thank you. You're welcome. Let's remember that, ¿verdad? Recordemos un poquito eso. Okay. Ay, mis niños. ¿Qué es lo que? Ah, esto fue antes de que yo entrara, ¿verdad? Sí, yo creo que todos estamos aquí, ¿sí o no? La mayoría, ay, cree ahí. Creeríamos que sí, ¿verdad? Ay, miren, perdónenme, es que yo, miren, si me pongo a ver mi cell phone, ¿verdad? No, lastimosamente tengo un montón de mensajes que no he contestado, ¿verdad? Así que yo por eso casi no lo abro, contesto los que me interesan, que son su grupo. Dígame. Nos dejan visto. Fíjese que ya me ha pasado. Ni han visto porque hasta ahorita lo va viendo. No, sí. Pero es que hoy nadie me avisó. Fíjense que a veces yo veo. Diga. Sí la avisamos, pero no se fijó. Ay, sí. Es que fue mi culpa, ¿saben? Les voy a explicar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Regálenme unos minutos de ese tiempo, ¿verdad? Yo ya vine tarde, ¿verdad? Cometí, por decirle así, el pequeño error de pasar al supermarket antes de venirme a mi casa. Ustedes saben que en la carretera de Los Chorros es un tráfico. Venga en lo que venga usted, ¿verdad? A menos que venga en una motocicleta, es una cosa terrible. Entonces yo ya estaba aquí como a eso de las, quizás como a las 6:15, por decirlo así, ¿verdad? Entonces vine, empecé a hacer algo de comer, ¿verdad? De lo que traía del supermercado y todo lo demás. Y en todo lo que comí, ¿verdad? Porque soy algo lenta para comer, se me fue el tiempo. Entonces cuando vine a ver ya me faltaban, ¿qué? Casi
15 minutos o menos de 15 minutos para empezar la primera clase. Y salí corriendo, ¿verdad? Salí corriendo de my parents' house y me vine para la mía, empecé a conectar y todo, y total que ya entré tarde, ¿verdad? Entonces, entré tarde con los otros chicos, terminé tarde con los otros chicos y igual manera, ¿verdad? Yo estaba apresurado por entrar con la de ustedes. Entonces, creo que allí, en ese momento, porque eran las 9:04 y a esa hora casi yo entré, es que les daba a ustedes que no estaba iniciada la reunión porque el host soy yo. Y si no hay host, no hay reunión. Entonces, es todo eso, ¿verdad? Hoy sí fue un día bastante... Estuvo bien en mi caso, pero sí creo que I cannot do that. No puedo hacer eso, ¿verdad? Ir, going to the supermarket and coming back home. No puedo hacer eso, right? Because it takes lots of time. Me tomó bastante tiempo y eso me costó, ¿verdad? Pero igual, los mensajes, como les digo, yo... Fíjense que ahorita tengo como unos 5, 6, 7 mensajes que no los he leído, pero los de los grupos sí los leo. Y si alguien me escribe, sí los leo, ¿verdad? Y los demás a veces los abro y no los contesto. Y después me reclaman. Así que, that's me, right? Así soy yo. Don't worry. People will help me. Yes. So, this is what happened today in my life, ¿verdad? Eso pasó en mi caso hoy. Pero anyways, right, let's go back to our plural nouns. And sorry about that. Perdónenme por ese inconveniente, ¿verdad? No vuelve a pasar, I promise. En ese caso, con los nombres plurales, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? All right. So, si estamos bien, pues vamos a pasar a lo siguiente, que ya no sería la sesión número 2. Mañana vamos a ver todos los ejercicios, número 3, y mañana veremos todos los ejercicios de la 2, ¿verdad? Fíjense que esto es algo extra. Es la pronunciación de los plural nouns. No está en lo que es la virtual platform, así que lo vamos a dejar en el parking lot. En el parking lot es pendiente, ¿verdad? Para más adelante. Si ustedes lo quieren estudiar, estudienlo. Yo les estaría mandando el audio donde van a poder oír lo que son las pronunciaciones en el libro, ¿verdad? Así como esto. ¿Y qué pasó aquí? Las pronunciaciones, como en el libro, así como en esto, para que ustedes lo tengan. Así que just keep in mind that. Mantengamos en mente eso, ¿verdad? Y luego posteriormente vamos a practicar o a practicar los plurals. No sé si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios con los plurales. ¿Questions so far? No, todo bien. Todo bien, muy bien. Entonces vamos a aprovechar y a tomar el tiempo con las prepositions of place, ¿verdad? En las preposition of place, pues vamos a ver diferentes y algunas más que yo les puse acá, que ustedes las pueden estudiar. No sé si ven bien la conversación o está muy pues, estirada la imagen. Se las pongo diferente. ¿La miran o está muy pequeña? O déjenme saber si sí va mejor. Ajá. ¿Cómo está? Sí, se mira bien. Sí, se mira bien. Ok. Pues aquí tenemos a Kate y a Joe, ¿verdad? Tenemos, looks good, thank you, Mario. But then, oh no. What? What you don't know? Hmm? ¿Qué no sabe? No? Hmm? All right, so no one there. Kate, right? Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Right, the waiter, right? Excuse me, are these your keys? Yes, they are, thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. That's it, right? So here we have a conversation between the waiter, Kate, and Joe, right? So let's see, seems to be that these people has lost things, right, like me. Questions about the conversation. Tienen preguntas acerca de la conversación de Joe, Kate y el waiter. Uh-huh.
preguntas, ¿no? Wallet, ¿qué significa? La wallet es la billetera, la de ustedes, ¿verdad? La de ustedes los caballeros. Esa es la wallet, ¿verdad? La de las señoritas es otra, ¿verdad? Ese es el purse, ¿verdad? Pocket, ¿qué significa, teacher? El pocket. En el pocket es el bolsillo, ¿verdad? Bolsillo. Sí, solamente que estos coats, ¿verdad? Este que anda el señor es un abrigo. Estos coats, los de los caballeros, poseen, al abrirlo, en esta parte de acá, ¿verdad? Cuando uno lo abre, poseen ciertos compartimientos. Y a eso ellos le llaman pocket. Pero en realidad los pockets son los que tienen los pantalones, ¿verdad? Los que nosotros tenemos en los pantalones, ya sea de vestir o en un jeans. Pero cuando ellos tienen esos coats, por lo general, la mayoría del americano guarda en esos compartimientos su celular, su billetera, la chequera, siendo chequera, o sea, un montón de cosas. Incluso lo tiene en ambos lados, ¿verdad? Esos son los pockets. Y en el caso del coat del caballero, eso es lo que anda buscando. En ese compartimiento se anda buscando la billetera, ¿verdad? Así sería. ¿Alguna otra que ustedes tengan? ¿Otro? Pregunta, ¿no? Cuando dice I bet, ¿qué quiere decir ahí? Te lo apuesto. I bet, te lo apuesto. O te apuesto que están en la mesa del restaurante. ¿Verdad? O sea que bet sería del verbo apostar. No, eso es como una, bueno, ese es un idiom, ¿verdad? A nuestro buen español es el apostar, ¿verdad? El decir esa palabra, el apostar. Apostar de un juego de azar es otra cosa, ¿verdad? Pero este no, I bet es un idiom. Los idioms son frases ya hechas, que ellos utilizan, ¿verdad? Como los dichos comunes que nosotros tenemos acá. Eso es, I bet. Te lo apuesto o ya vas a ver que va a estar ahí. I bet. Sí. Gracias. Es como cuando le, ya sabe, como cuando le dice a su mami, ¿verdad? Mamá, ¿y no has visto tal y tal cosa? Y le dice, anda a buscarlo en tal lado. Y usted dice, no está. Y si lo hallo yo, le dice, sí, ¿verdad? Eso es lo mismo, ¿verdad? Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Así le dicen a uno. Así me decían a mí. Chancletazo le dan. Cabal, y le encuentro yo, ¿qué te hago? Nada, pero venga a buscármelo, ¿verdad? Porque ella sí lo haya. Mi abuela no, ella decía, búscalo debajo de la cama. Sí, así la cosa. Yes, you're totally right. Pero sí, así, ¿verdad? Usted te ha puesto, ¿verdad? Que está en la mesa de restaurante. ¿Alguna otra que ustedes tengan? ¿Todo bien? ¿Qué significa case? This one, the key. ¿The key? ¿The key? ¿The keys? ¿Este? Sí, así es. Las llaves. Llaves, ¿verdad? Que sea las llaves para abrir la puerta de su casa o algún mueble. Y las llaves también del carro. Para ver si tiene vehículo. Ok, gracias. Ya saben. ¿Y yo purse? Where? Which one? Purse. Your purse? And your purse, creo que es. Oh, your purse. ¿Qué significa? This one. ¿Qué significa? In your purse, en tu cartera. Esto, ¿verdad? Esto, la cartera. La cartera de nosotros, ¿verdad? El purse. Que no era wallet, la cartera, billetera. Ajá, billetera. Lo que sucede es que el purse es de la dama, ¿verdad? Así lo dividen ellos. Purse de la dama y wallet del caballero, ¿verdad? Como decir la cartera y la billetera. La cartera y la billetera, podría decirse, sí. Thank you. You're welcome. No sé si recuerdan que vimos arriba que yo les comentaba la back
¿verdad? Que les decía que esa bag podía ser una bolsa, ya sea como la que nos dan en el supermercado, una bolsa como una cartera, puede ser un bolso, ¿verdad? Un crossbody, si usted lo tiene, hoy le llaman crossbody, pero igual nosotros le llamábamos bolso o bag. Entonces, esto es casi lo mismo, con la única diferencia que la purse, literalmente, pues ya tiene su forma, ¿verdad? La forma de la cartera literal de una persona. Y pues la wallet ya pues tiene la forma literal de la wallet, ¿verdad? Para el caballero, entonces esa sería la diferencia. La bag es como que en general, ¿verdad? Una bolsa, por decirlo así. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto al vocabulario? ¿No? ¿Todo bien? Buena practice. ¿Quieren practicar? River sleep today. O están un poquito cansaditos hoy. Y mejor continuamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Vale, está bien. Hagamos lo siguiente entonces. Next, please. Oh, vale, está bien. Okay. So, in the next one, right, we got prepositions. These ones are the preposition of place that is given us in the virtual platform, right? With the question, where are the keys, right? So here we have in, right? Que es adentro de, right? In, adentro de. In front of es enfrente de, ¿verdad? In front of. In front of. In front of. Enfrente de, right? This one is pronounced behind, y es atrás de, ¿verdad? Atrás de. This one is on, sobre de, ¿verdad? This one is next to, a la par de, ¿verdad? A la par de, pegadito, eso está pegadito, ¿verdad? Un poco pegadito. This one is under, y eso es abajo de, ¿verdad? Abajo de. Let's see this one, in front of. Déjeme ver acá. Sí, se utiliza para dar direcciones de lugares también. Sí se pueden utilizar para eso. También. Let's see this one. Behind, right? Behind. On. Next to. Under, right? So these ones are the preposition of place, right? And the article the. We will be studying the article the, but later on. Vamos a estudiar el artículo the, pero más despuesito, ¿verdad? Ya vamos a ver de qué se trata esto. En el caso de las preposiciones de lugar, Sylvia nos comentaba en el chat que también se utilizan para dar direcciones. Sí, algunas de ellas, no todas, ¿verdad? En el caso de under, casi nunca se utiliza con las direcciones, ¿verdad? Sino que sería más que todo ellas, ¿verdad? Cuando ustedes empiecen a dar direcciones, fíjense que no me acuerdo qué módulo va a ser, pero sí van a dar direcciones. Quiero ver. No, pero no va a ser con mi persona. Creo que va a ser ya en los intermedios, en los preintermedios, o en un beginners 6 o 5, por ahí, o el 4, van a empezar a dar direcciones. Con las direcciones, por favor, recuerden las preposiciones del lugar, ¿verdad? Y cada uno de los dibujitos como usted los está viendo. En las direcciones lo que cambia es de que nosotros ya no solo decimos el objeto, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a decir qué objeto tenemos. Allá no, decimos literalmente la calle, ¿verdad? La calle. Y las calles allá puede que sea una drive, una avenue, una highway, una street, ¿verdad?
para que ustedes se vayan acostumbrando en el mapa, porque allá sí se da literalmente, pues, la dirección con su nomenclatura, ¿verdad? Así se llama. Entonces, aquí nosotros, pues, no hacemos eso, ¿verdad? Como dice algo por ahí, aquí no hacemos eso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, nuestra costumbre es darle a alguien la referencia y decirle, tal cosa está por tal lugar y vas a ver tal lugar y ahí vas a cruzar a la derecha, por decirlo así. Allá no. Allá a usted le dicen, te vas a ir recto en la calle tal, vas a cruzar a la izquierda en la avenida tal y vas a seguir recto por la highway tal, ¿verdad? Entonces ellos así son. Pero sí, sí se pueden utilizar. Por ahorita, recuerden cada una de ellas, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo se utiliza? Y de ahí, pues, cuando ya les vengan las direcciones, van a ver que va a ser bastante sencillo. Solamente acostumbrarse que en el mapa que les vayan a poner o les vayan a pedir de ejercicio, pues hay que dar ahí la dirección con su nomenclatura, ¿verdad? Así que empecemos a ver series para que ustedes se vayan acostumbrando a la nomenclatura. Esa es una buena manera, ¿verdad? De irse acostumbrando un poco a esa situación para que, pues, usted sepa de las direcciones. Pero con las prepositions, pues, acá estamos bien, bien, ¿verdad? Ya son las 10, ¿verdad? Mañana vamos a continuar. Vamos a quedar un ratito porque tenemos bueno, yo tengo un gap de un par de minutos por lo que me atrasé en entrar, pero no sé si ustedes desean continuar. Vemos el siguiente ejercicio, el que tenemos a la par. Lo podemos hacer juntos o si ustedes desean retirarse, también pueden retirarse, ¿verdad? Yo me quedaría solo un ratitito más para hacerlo. Alguien me está poniendo un muñequito con sueño. Yeah, I feel you. Yo también lo entiendo, ¿verdad? I'm like that. Or if you want to make friends, we can make friends, right? In this minutes. I just only miss 3 minutes. ¿Quieren hacer amigos estos 3 minutos? Ajá. Uh-huh. Yes, no? Démosle. Démosle, pues. Okay. Let's see. Let's make friends, right? What do you want to know about me? Is there something that you would like to know about me? Hay algo que a ustedes les gustaría saber acerca de mí, right? Just to make friends, right? Para que seamos amigos. Yep. Sí. ¿Alguna serie que nos recomiende? ¿Alguna qué? ¿Alguna serie? ¿Alguna serie que les recomiende? Fíjese que a mí me gusta mucho la parte de las series policiales, ¿verdad? Entonces, si puede ver Chicago PD o The Criminal, The CSI, right? Those ones I love it. A mí me gustan esas, ¿verdad? Son muy buenas. Law and Order, también How to Get Away with Murder, prácticamente esa es como escapar de un juicio por homicidio, ¿verdad? Ese también es policial y es de lo que es leyes. A mí esas me gustan también, ¿verdad? Me gustan bastante esas. Así que pueden ver esas. O, if not, or watch cartoons. Si no, miren cartoons. In my case, right, I love the 90s cartoons, right? 80s and 90s cartoons. Me gustan ¿cómo se llaman esto? Las caricaturas de los 80 y de los 90. The Justice League, por ejemplo. La Liga de la Justicia, right? The X-Men's, The First Generation, and everything. You can watch them in YouTube in English. Pueden verlos en YouTube en inglés, ¿verdad? Entonces, si les gustan los cartoons, ¿verdad? Porque a mí me gustan los cartoons. If you like to read, si les gusta leer, comiencen con los fairy tales, ¿verdad? Comiencen con los cuentos de fantasía, ¿verdad? Los cuentos pues, que vemos en la televisión. O si les gusta ver también pues, fairy tales, you can watch them in English, ¿verdad? Puede verlos en inglés. ¿Cómo puede hacer? Ponga el audio en inglés y el subtítulo en español, ¿verdad? Teacher. Diga. ¿Alguna recomendación, como digamos, algún audiolibro, alguna aplicación o algo para mejorar el pronunciamiento o la manera de? La manera de pronunciar. Vaya, fíjense que con la pronunciación es practice, para empezar. Audiolibros,
Sí, no le podría decir porque yo nunca he tenido una experiencia con uno de ellos, ¿verdad? Tendría que buscar para ver, de decirle, sí, mira, este le va a funcionar. Hay una aplicación en la que usted pone, ¿cómo se llama esto? Pone la oración y pues le da clic y escucha usted la pronunciación de la oración, de las palabras. Hay una aplicación, pero creo que es una página web. Se las voy a buscar porque no recuerdo cómo se llama. Pero pueden hacer eso. Y la siguiente es, miren, oiga música, ¿verdad? ¿Usted le gusta el rock? Busque rock en inglés, ¿verdad? ¿A usted le gusta la romántica? Ponga las románticas en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le va a ayudar eso a usted? Si bien es cierto, la mayoría de las canciones no tienen buena gramática, pero tienen buena pronunciación y eso es algo bueno. Le va a ayudar a que usted pronuncie y a que usted tenga fluidez. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cantarla, ¿verdad? Tiene que cantar el lyrics. No le digo, vea, póngase ahí a darle concierto a los vecinos. No, usted póngase a cantarla, a repetirla, la verdad, va a encontrar una que le va a gustar. Sí, los Thundercats, alguien me pone ahí, ¿verdad? También. Pónganse a cantar, eso les va a ayudar mucho, la música, ¿verdad? Hay otra aplicación en la que uno va poniendo la letra de la canción, pero la tengo que buscar porque, ¿verdad? Hace long time ago que I'm not giving classes, ¿verdad? Tengo bastante tiempo que no doy clases y que no me acuerdo de todas ellas, pero se las voy a buscar. Le queda de tarea. Me queda de tarea, así la tengo que buscar. Así que se la voy a buscar, ¿verdad? Para que ustedes la puedan tener. Hay una que se practica y es bien bonita porque es bien interactiva. Así que se las voy a buscar por ahí. Bueno, pues gracias por acompañarme. Pues sí, oigan música, ¿verdad? Oigan música, lean un poquito, ¿verdad? Si no les gusta, yo sé que es difícil leer. Pero tratemos, ¿verdad? Tratemos de hacer el esfuerzo. Así que gracias por acompañarme, los veo mañana. Cualquier duda, consulta, ahí estamos a la orden en el WhatsApp. Avancen en la plataforma virtual, descansen, buenas noches, cuídense. Buenas noches. ¿Alguien me habló? Nadie, no. Ok, buenas noches, cuídense, bye bye.